Carlitos, Carlitos. Espérate, yo te sirvo. Yo puedo solo. Papá. Yo no soy un inútil como tus hijos. Papá, no empecemos, por favor. Chamacos consentidos, malcriados, eso es lo que son. Toma. ¿Te prendo la tele? No. Antes la juventud era diferente. ¿Qué pasó, suegro? Faltan 10 días para la fiesta inaugural de las Olimpiadas de México 68. Continúan las repercusiones políticas por la invasión de Checoslovaquia por Rusia. Se canceló la junta. Despierta, niña, te vas a caer. Parece jugo de tomate. Pero es jugo B8. Vas a llegar tarde, vamos. Parece jugo de tomate. Te digo que es jugo de 8 verduras, ricas verduras, eso es B8. Yo sigo insistiendo que parece jugo de tomate. Bueno. ¡Cantarito! ¿Qué me dijo? ¡Mejor apúrate! ¡Chanclotas! ¡Usado! ¡Ándale! Volvo al parque a la diputación del doctor Ramiro González Luna. 4 terroristas fueron detenidos. Planeaban actos subversivos en México, Colombia y Uruguay. Se cree que están ligados con los atentados a diferentes planteles educativos de esta capital.
el presidente del Fondo Monetario Internacional elogió la estabilidad del país. ¡Qué poca! Plan ruso para la invasión de Alemania. Buenos días. Mueren para ser... Perdón, abuelito, buenos días. ¿No viste si dijo algo del mitin? A mí qué me importa el mitin. Orden de que los estibadores de Estados Unidos terminen su huelga. En noviembre se reanudarán las clases en la universidad. ¿Y esta es la prensa libre? Otras noticias. No tienen abuelo estos cuates. Pasó, familia. Pasó, abuelito. Tienes mucho de perder, abuelo. Mala de que yo. ¿Te sirvo más, Beto? ¿Tu papá? ¿Tú? Yo sí. ¿Quién más? Yo nada más, gracias. ¿Así? No. No protestan. Me tienes como puerco en engorda. Dale estos que están tan flacos. Si no hacen ejercicio. ¿Hace cuánto que no van a Chapultepec con nosotros? ¿Que ya no son de la familia o qué? No, pa. ¡Parecen momias! ¡No mueren! No, yo sé lo que te digo. Saquito pero garrudo, venga. Te dije que no te metieron. No, es serio. Hagan ejercicio ahora que están chamacos. ¿A dónde vas, Graciela? Siéntate o no vas a llegar nunca. Cállate, come. Ay, sí. Yeah. ¿Qué es eso? Puros gritos de maricones. Ni como hombres, ¿viste? ¿Y qué? Tampoco entienden lo que cantan, ¿eh? Claro. Dejen en paz a mis mechas. Si es la moda. La moda. Mira nomás qué greñas traen. Ay, no es cierto. Se ve guapísimo. ¿Qué eso parecen viejas? Abuelito, Napoleón cuando era joven también usaba el pelo largo. ¿A poco también parecía vieja? ¿Eh? Apágate eso, mira. Napoleón no oía música de jotos, mano. Además, era el genio militar más grande de la historia. Y ya el emperador usaba el pelo corto. Ay, sí que el cura Hidalgo también era joto. Digo, porque ya cuando era viejito traía sus melenas acá. Eso no es para jugar. Y les advierto, dejen de estar de revoltosos. ¿Mm? En la oficina se andan diciendo muchas cosas. Ay, papá, ¿qué cosas? Pues que les van a dar un escarmiento con el gobierno. No se juega. Yo sé lo que les digo. Créanme. En el departamento se entera uno de muchas cosas. Papá, si los burócratas del departamento también jalaron con nosotros, ¿verdad? ¡Estás loco! Los burócratas manifestamos en desagravio a la bandera. Imagínate, ¿qué es eso del capo rojinegro ese ahí en la bandera del Zócalo? En tiempos de la revolución los hubieran fusilado. No, ¿qué manifestaron? Los llevaron de acarreados. Sí, hasta iban gritando, no vamos, nos llevan, no vamos. Hasta les echaron los tanques, pa. Porque es un grupo de irresponsables y de imbéciles que como ustedes no entienden que nada más son conejillos de indias en manos del comunismo internacional para desprestigiar las olimpiadas. Ya empezaron a llegar todas las delegaciones. Sí, ya llegaron los rusos y los japoneses. ¿Saben lo que se dice en la oficina? ¿Mm? Gente que sí sabe de política. Que el movimiento lo están organizando algunos grupos de gentes del gobierno para moverse el agua a los candidatos presidenciales. Y ustedes ahí van, como idiotas, a caer en el juego sin saber todo lo que hay detrás. Mira, papá. Nosotros estamos en lucha por nuestras demandas. Lo demás no nos importa. ¡Pues te tiene que importar! ¿Te sirvo más café, Humberto? Yo fui almacenista hace 30 años. Era un niño, yo no podía votar. Y era renegadista como ustedes. Salí a la calle a defender el voto hasta con metralleta. ¿Qué pasó? El gobierno usurpó el poder y compró al Mazán para que se callara la boca. Eso es la política. Es una... No me voy, está haciendo tarde. Sí,
Chelita, Carlos, vamos. Ándale, Castillo. Otra vez no se lavaron la boca.